defensa el que quizás mejor juega, Paco, pegado a la banda. Sí, señor. Lichnowsky ahora no puede más. Voy contigo porque veo el rebote. ¡Gol! Central en el Cruz Azul y de repente sacan este gran servicio para el remate. Se ha abierto el marcador. Lo ganan los Tuzos del Pachuca. 1-0. Bien, amigos, buenas tardes. Pues bienvenidos a su programa Rueda el Balón. Hoy tenemos un invitado, podemos decirte especial, la mera verdad, porque pues pocas veces lo vemos por aquí. Pues, es más, yo nunca lo había visto, para acabar pronto. Pero qué bueno que está aquí con nosotros este muchacho. Luis Gerardo Chávez Magallón, es así tu nombre, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Oye, ¿de dónde eres originario, pues? Soy nacido aquí en Guzmán. ¿En Ciudad Guzmán? Sí. Qué bueno, fíjate que Ciudad Guzmán ya tiene muchos años que no da un futbolista de la calidad. Gracias. Sí, la mera verdad, más tienes que hablar más mucho, ¿eh? Y más fuerte para que llegue hasta allá, porque si no, no va a llegar. Estamos guardando la sana distancia, ustedes mismos están viendo. Todos traen sus cubrebocas, inclusive también yo, pero... Si me cubro la boca no voy a poder hablar, si la cubro él tampoco. Entonces lo mejor es que hable, ¿no? Claro. Estamos nosotros ahorita aquí para sacar este programa. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue que te iniciaste aquí en Ciudad Guzmán? ¿Jugaste la primera vez aquí fútbol? ¿En qué categoría? No recuerdo la categoría, pero tenía como 9 años. Mi papá fue el que me trajo a jugar aquí por primera vez. Y ya fue cuando empecé a rodar por... pues varios equipos de la región, y después me fui a Pachuca. ¿De aquí a dónde partiste? ¿De aquí te fuiste al otro equipo también del amateur, también en corta edad, o ya te fuiste a la escuela de allá? Vivía en Zapotiltic y mi papá cuando llegó me traía para acá, pero después se tuvo que ir a Estados Unidos y ya no había quien me trajera, entonces me invitaron a un equipo en Zapotiltic que era Los Rayos, creo, que los traía Oscar Ruelas. De hecho, él fue mi entrenador aquí. Ay, ahí te alimentaste con birria, de esas birrias sabrosas tatemadas. Es una birria de la que me gusta a mí mucho. Sí, regalada. No. que es muy bonito, verás, el ambiente este de del fútbol. Así que ya estando ahí tú con Tigres, creo que con Tigres o en algún otro equipo, ¿ya no jugaste en la foránea, aquí mismo en la zona sur de Jalisco, o si jugaste en la foránea? No recuerdo, creo que no. Creo que... ¿De aquí te fuiste a Pachuca? Sí, a los 12 años. No sé si la categoría en la que estaba era foránea, no sé de qué edad. ¿Y ahí empezaste ya? Y ahí empecé ya, después me regresé de 15 años y después me fui a Tijuana. Ahí comenzaste con la sub-15, sub-17, sub-20, ¿estuviste en todas esas bases? Sí. ¿O ya directamente te fuiste hasta la primera? No, llegué a sub-17. Bueno, primero fui a Guadalajara a una filial, que era como quinta división más o menos. Después, al término de ese torneo en el que llego, se deshace el proyecto y van visores para que los jugadores no se queden sin equipo, y ya me obviamente otra vez me agarró Tijuana, me llevó a otra filial que tenía en México, que era la sub-17, que jugaba de visita nada más, y ya después jugué torneo y medio más o menos y me mandaron a Tijuana, así, a la sub-17 igual, y ahí fui escalando. Pero siempre dentro de la institución Pachuca. No. ¿O te prestaron algo otro? No, yo cuando me vengo de Pachuca ya me vengo yo libre. O sea, yo no quería estar ahí porque de cierto modo pues ya no me tomaban tanto en cuenta, sentía que me estaba estancando un poco y extrañaba mucho a mi familia, entonces decido venirme para acá otra vez, ya sin pensar en irme a otro lado. Pero después el mismo Oscar Ruelas me invita al equipo ese, al proyecto que estaba en Guadalajara, que lo traía un sobrino de él, traía esa división. Entonces me dijo que si quería ir y le dije que sí, y ahí fue cuando ya empecé a jugar en Tijuana. Qué bonito estar así, no digo, dentro de una institución tan grande como es Pachuca ahorita. De ahí, ¿tú qué sentiste? ¿Te llamaron a la selección? ¿Quién fue el que te llamó? Pues el entrenador es el Tata. Pero a mí personalmente pues no me habló nadie, yo me enteré por internet. Me empezaron a llegar ahí mensajes de que se rumoraba que podía estar en la lista y estuve esperando la hora que saliera para ver si era realidad.
con tu llamado, ¿cómo te sentiste? No, pues muy orgulloso. Pues imagínate todo el tiempo que uno ha batallado para estar ahí y ya que llegue la oportunidad, pues es muy bonito. A muchos se niegan a ir a la selección y otros dicen pues todos van, ¿no? Sí, no, pues es un orgullo representar sí. a México. Qué bueno, fíjate, creo que es muy bonito. ¿Sabías tú que Ciudad Guzmán ha tenido muy grandes jugadores, ¿eh? Muy grandes jugadores, ha habido algunos jugadores buenos, pero ningún guzmanense en la época actual había sido llamado a la selección? Eres el primero. Claro, hace muchísimos años ya, yo creo que tú todavía ni venías a este mundo. Estaba Agustín Moreno, él sí fue seleccionado mexicano del campeonísimo Chivas, pero de ahí para acá ningún otro ha sido seleccionado mexicano. Te toca a ti ser el primero. Y fíjate, ¿no? En estas canchas fue de las primeras que pisaste. Sí. Gracias a Dios. ¿Y el señor es tu padre? Sí, mi papá. ¿Sí? Carlos Chávez. ¿Y usted cómo siente? ¿Se siente orgulloso de tener este muchacho ahorita así como está? Pues, imagínese nomás. No puedo ni describir lo que siento, la verdad. Es como si fuera, como si yo estuviera... Es el sueño que yo quise para mí, pero lo estoy viviendo, ¿no? Y es indescriptible lo que siento, porque... A lo que ha llegado, pues, después de tanto sacrificio, como ya lo dijo él, de cuando empezó aquí, la forma que yo llegué aquí, de que me invitaron mi cuñado, Rafael Vargas, y ya aquí coincidí con amigos, pues, de Eddie, Beltrán, Jasso, y ellos ya me invitaron a quedarme aquí, que si querían jugar aquí en el club. Y yo dije que sí, porque yo había llegado a Estados Unidos, y ya lo había jalado, pues, a él, que si... que viniera conmigo. Y ya después de estar jugando aquí yo con los veteranos, me lo pide Beltrán y me lo pide Jasso al niño, porque aquí andaba cascareando con los demás niños. Como que conozco, pues, a Pipe, que es de Jasso, un solo sobrino, hijo de Rafael, y viéndolo, pues, cómo jugaba, pues le dijeron que si tenía interés de que el niño quisiera jugar aquí en el club. Pues qué bonito, fíjese, es un orgullo sobre todo. Digo, yo simplemente como guzmanense, sí me da mucha satisfacción que haya jugadores humildes de fútbol grande que lleguen a donde deben de llegar. ¿Cuál es tu posición exacta en la cancha? Ahora terminé jugando de contención, fijo, pero cuando empezó el torneo jugaba de interior, de medio ofensivo. Así es la labor. Labores de sacrificio, y son labores de sacrificio también en lo personal, no nada más en la cancha, ¿verdad? Porque pues hay que sacrificarse mucho, como decía tu señor padre. No puedo decirte yo ni ofrecerte, pero yo imagino que aquí los directivos te pueden decir que esta es tu casa y cuantas veces vengas te van a recibir con los brazos abiertos, porque pues eres una joya de aquí, de esta cancha. Aquí te hiciste y ojalá y sigas viniendo de visita con esta gente. Ahorita tu afán es ya quedarte en la selección, ¿con ganas o no? Sí, obviamente, buscar más convocatorias en el año que viene para poder estar en las eliminatorias para el Mundial. ¿Por qué se trata? Dicen que es muy recio, ¿no? Sí, pero es buena gente. Pero que conoce mucho, dicen. Sí. Pues qué bueno, porque pues, así algo te va a enseñar. Primero Dios. ¿Verdad? Tú vas a demostrarle y él te va a enseñar algo de lo que trae. Porque o sea, los argentinos son medios, ¿qué podemos decir? Pero son muy recios, son muy exigentes, ¿no? Sí, la verdad que es un buen entrenador. Y qué bueno que te exijan para que en la cancha te avientes lo que traes. Sí, para seguir mejorando y aprendiendo. ¿Algún amigo de los que tú consideras desde niños que jugaron juntos aquí en la cancha esta? ¿Cuáles son tus compañeritos de aquel entonces? Pues recuerdo muy poco, la verdad, a Pipe, a Osvaldo. Todavía hay varios. Sí. Está Fefis, Fernando, mi hijo. La verdad que, te digo, tengo ahí recuerdos muy vagos de esta cancha, la verdad que estaba muy chico. Sí. Pero sí, algunos ya viéndolos, obviamente que... ¿Y de los que pudiste haber aprendido algo de aquellos entonces? Pues era Jasso. Pero la verdad que a esa edad ya, o sea, no te fijas en otras cosas más que en jugar, que lo único que quieres es divertirte. Entonces, si me preguntas si aprendí algo en ese tiempo, la verdad que no. Y actualmente, de hecho, yo le tenía que decir
porque tenía, nada más le pegaba con la izquierda. No se podía pegar con la, no se podía apoyar con la derecha. Dijo, tienes que tener también que manejar la derecha, también los dos perfiles. Y dice, papá, es que no puedo. Y a veces le, nomás le pegaba con la izquierda, se la acomodaba con la izquierda para ponérsela en la derecha. Pero siempre era, buscaba su perfil izquierdo. Y cuando la agarraba, siempre buscaba tener, agarrar un espacio y le quemaba pues con todo, tiraba muy fuerte. Y de hecho me acuerdo una vez una anécdota pues que me dijo Jasso, y les dice, dile que no le pegue tan fuerte, va a desmayar un niño y nos vamos a cajear con. Le dijo, hijo, controla, no le pegues tan fuerte. Y me dice, no, es que no puedo, papi, les, no le puedo pegar más, poquito, pues, le soltaba con todo. Y pues así de, siempre como uno como padre, ¿verdad? De que tiende uno a hacerla de entrenador o terapiarlo, de que hijo juega así, pégale acá, y pues uno que sabe, ¿verdad? Uno nomás a lo que vivió, ¿verdad? Yo no fui profesional, pues jugué amateur nada más, jugué en el León de Santa Cruz y jugué aquí ya cuando me invitaron acá a Zapotlán, jugué en Estados Unidos, pero yo lo que sabía, siempre quería pues como decirle, mira hijo, muévete así, pero pues, a lo mejor también igual me mandaba, para tú que sabes, ¿verdad? Sí. Y ahora, pero de hecho de que después del llamado de la selección, yo le vi pues otra, como que se empezó a soltar más, no sé, yo lo miraba como que la forma como corría, el esfuerzo que hacía, tal vez no era suficiente, pero ahora que yo le comenté, le dije, hijo, te veo diferente, te veo como que traes ímpetu, como ganas de, como si estuvieras en el barrio, de, lo miré, sí. La forma que se aventaba, de que se barría, buscaba a pelear una bola, que no lo hacía antes. Y pues yo le dije, pues eso me las aprendiste a mí, ¿verdad? Más me dice que, hey, sí, cómo no. Porque yo así me aventaba, no había pasto en el campo de Santa Cruz, era tierra. Y así me aventaba, y ahora él tiene, él se avienta las de pasto, pues, ¿sabes? De que rebotas ahí, pero yo le decía, te avientas igual que yo, hijo. Pero o sea, le veo así que trae con qué, y no porque sea mi hijo, ¿verdad? Claro. Pero lo veo porque trae con qué competir con otros, de, pues también para que sienta él también del apoyo pues de nosotros incondicional. Muy importante, sí. Pero yo lo veo pues de que sí trae con qué competir pues con otros en su posición, en cualquier equipo. Y no porque sea extranjero o mexicano se sienta menor, ¿verdad? Porque sí lo veo que tiene condiciones. Y como le digo, le repito, no porque sea mi hijo. La verdad lo veo como se lo platico así como un amigo y le digo. Y a veces yo lo he visto ya últimamente como que dio un cambio radical en su forma de jugar. Qué bueno. Y son pues de consejos que yo trato pues de como para pues animarlo, pues que diga. A lo mejor no sé si les sirvan de mucho o de poco, ¿no? Pero siempre trato después de hablarle pues no soy entrenador ni nada, pero poco lo que sé. Que sí, para que también sienta, ¿no? De que. Oye, Gerardo, y ahorita actualmente, ¿cuál técnico consideras mejor que has tenido? Ya como profesional. Yo creo que el actual, Pesolano, el que está ahorita con nosotros en Pachuca, yo creo que sí para mí es el mejor entrenador que he tenido. Y de los compañeros que tienes ahorita en tu equipo actual, ¿quién es el que consideras que esté más contigo? Digo, porque siempre hay me refiero de que siempre hay algún compañero con el que te consideras más cómodo, ¿no? Vamos a decirlo, con más confianza. De que porque te acomoda más viene el balón o porque te dice no hagas esto, mejor haz esto. ¿Hay alguno en el equipo que esté contigo más? Pues sobre como la relación que tenemos así como de amigos, yo podría decir que Cabral, Aguirre, Manny García y Pocho, yo creo que son con los que más convivo, con los que más les platico cosas. De repente igual salimos a comer juntos, o sea, cosas de esas. Yo creo que ellos son con los que hay más relación puedo tener. Sí, ya dentro del campo pues es otra cosa. Igual te puteas y todo con tus amigos, pero o sea, eso es dentro del campo y afuera se olvida. ¿Y con qué número estás jugando actualmente? En el 24. ¿Con ese llegaste y con ese sigues? No, llegaste con el 33. Ciento y tantos, ¿no? No, con el 33. Porque no había el 24. Ya después cuando se desocupó, ya lo pedí, porque era el que tenía en Tijuana y me gusta ese número. ¿Estás comprometido todavía con Pachuca por un largo rato? Tres años. ¿Tres? Sí. ¿Todavía te,
te falta. Es bueno que te llamaron a la selección en este tiempo y yo pienso que pues vas a dar mucho ahí también. Y qué bueno que llegas. Pues yo pienso que es el momento ahorita para que te vayas más arriba, lo más que se pueda. Y más con ese entrenador ahorita, porque es muy exigente, dicen. A muchos no lo quieren, muchos no lo quieren, pero yo sé que es buen entrenador. Los dos que tengo son los entrenadores, el de la selección mexicana y el de Pakistán. Pues yo quisiera que algo, Luis, también aquí nos dijera algo de esto que está aquí, la presencia tuya aquí. No, pues como esta invitación que le hiciste se da en base a los reconocimientos de él, pero tenemos entendido que vas a entregarle un reconocimiento. Sí, pues a nombre del Centro Deportivo Zapotlán no me resta más que agradecer la presencia de tu medio. No vas a hacer que me creas de veras. Nuestro invitado especial, que es Luis Gerardo, su papá, buen amigo aquí del club, la escuela de fútbol que representa ahorita Eduardo, y el regidor Alberto Herrera, que nos acompaña. A nombre del club, Luis Gerardo, ratificarte que esta es tu casa. Muchas gracias. Estamos muy orgullosos de tenerte aquí y desearte éxitos de aquí en adelante. Y a nombre del Centro Deportivo te voy a hacer entrega de un reconocimiento. El Centro Deportivo Zapotlán, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a Luis Gerardo Chávez Magallón por su destacada trayectoria, siendo parte de su formación el Centro Deportivo Zapotlán, poniendo en alto los colores y los valores de nuestra institución. Ciudad Guzmán, Jalisco, a 12 de diciembre del 20. Y firma el Consejo Directivo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Felipe Vargas Caso, entrenador de hace tiempo y en este club. Igual, mis compañeros. Ernesto Beltrán, un gustazo volver a estar aquí. Y la verdad, un placer aquí con Luis. Tratando de recordar algo especial, vamos diciéndolo. Preséntense para Felipe Vargas. Y Yaya Magaña. Fernando Ortiz. Y bueno, pues vamos a tomar un poquito el cómo estuvo la situación con Luis. Como ya le platicaron hace rato los papás, el papá sobre todo, Carlos, que le decimos Calú, todo el mundo lo conocemos como Calú, que también a su hijo en su tiempo le decíamos Calú Junior. Ya no. Es Luis Gerardo. Y entonces, la invitación fue por parte de su papá, jugaba con nosotros aquí fútbol veteranos, en ese tiempo Neto, en nuestro servidor, pues jugábamos en el equipo y nos dijo una vez que tenía por ahí dos chicos que eran de la edad. En ese tiempo nosotros estábamos armando el equipo del Zapotlán, categoría infantil segunda, chicos de 9, 10 años. Entonces buscábamos, entre ellos estaban estos compañeros, Fefis, Yayo, Pipe, había Alexis y otros chicos más que no recuerdo ahorita. Y cuando vimos a Luis Gerardo, en ese tiempo, pues inmediatamente lo agarramos, Neto, que, oye, mijo, vete a jugar con nosotros. Ya teníamos relación con lo de su papá y también igual pues con sus tíos, Rafa Vargas, su tía, ¿cómo se llama tu tía? Adriana Chávez, había relación con ellos, que son la gente de los portales. Y bueno, había la manera de ir e invitarlo a que viniera a jugar. Vino un entrenamiento y de ahí empezó, Neto. Sí, gracias a Dios, tuvimos la fortuna, la verdad, de tener a este chavo. ¿Y dónde está ahorita? Que va a llegar, primeramente Dios, mucho más lejos. Luis, la verdad, primeramente Dios, siempre hay que estar en eso, porque si con él no nos movemos. Y la verdad, un gusto que le haya sacado fruto a ese talento que tienes, que Dios nos da, ¿sí? Y aprovecharlo. Gracias, la verdad, Luis. Y la verdad es un gustazo que me da. Por ejemplo, aquí ellos, profesionistas, ¿sí? No digo que son malos para el fútbol. También, porque yo los vi, o sea, yo los vi crecer. Dije, no, inclusive yo dije, Fefis, hay una tercera en Tuzpan, ¿cómo ves? ¿Te vas? Tu papá no te dejó. Recuerdo, ¿sí o no? Estabas tú, Emilio, que en paz descanse, y el otro, ¿Adrián? ¿Adrián? Eran tres, y saben que hay una oportunidad en Tuzpan, vamos. No, pues que papá, que no me dijo, bueno, ok, pero ahí está, ya todo un doctor, mi Fer, todo, pero hay cualidades, y qué bueno, y como comentábamos, Felipe, esto es formativo, ¿sí? Formar, primeramente a la persona, después, si les da el fútbol, pues que a toda máquina.
pero Luis, la verdad, un gustazo. Y quiero añadir algo que es también importante, que justamente por eso ese agradecimiento y el hecho de que se junten es amalgamar algunas cosas importantes, como se acaba de decir Neto, Luis, que el fútbol, el deporte, nos hace ver mucho más claras las cosas, ¿no? A pesar de tus problemas familiares que tuviste en el tiempo cuando estabas de niño, superaste todo eso. Te hiciste llegar de gentes adecuadas, gentes de bien, pero sobre todo tu esfuerzo. Y hoy nos hace sentir a todos nosotros, me imagino que cada quien puede comentar, el orgullo que tenemos de que, aparte de lo que acabas de decir, eres gente de Ciudad Guzmán. Aquí te formaste de alguna manera de niño, pero tus cualidades, todo lo que tienes hoy, te han sacado adelante en muchas cosas. Y hoy muestras en la cancha lo que en realidad eres. Eres una gente de lucha, de trabajo, y eso nos muestra muchas cosas. Ellos también, tus compañeros, en aquellos años también, de 9, 10 años, tomaron caminos diferentes, siempre con el deporte, porque aquí siempre hemos estado, Neto. Sí. Siguen estando ustedes aquí en el deporte y lo siguen practicando. Hoy son tenistas y futbolistas, y el deporte los sigue uniendo en muchas cosas. Hoy también son profesionistas, como el caso de él, que ya es doctor. Pipe está a punto de terminar su carrera como arquitecto. Yayo también está estudiando y preparándose también. Entonces, así como otros compañeros también, que están como tú en este momento. Y eso nos da mucho gusto. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y hoy, cuando supimos que seleccionado nacional, de verdad fue un gusto, un gustazo enorme. Sí, creo que para toda la gente que hacemos deporte y que seguimos practicando fútbol, que tú hayas llegado a la selección nacional, creo que es un gran orgullo. Te felicitamos de todo corazón. Felipe, y el orgullo de uno, la verdad, el haberlo visto de nueve años, o sea, la verdad, dices tú, ve, está como con Fernanda Elizondo, la que está en Tigres, aquí estuvo con nosotros. Recuerdo, Fernanda, ¿cómo le puedo pegar a la pelota? Juega en Tigres, ha sido campeona, Fernanda Elizondo, ella tiene arriba de 31 años. Y también jugó en las categorías chupón, pony, segunda, en todas las categorías jugó esa niña, con los hombres. Y ahora también es una exitosa futbolista en la liga femenil, ¿verdad? Entonces yo creo que esa ha sido la importancia, ¿no? Y qué bueno que decidiste junto con tu papá venir aquí al club y platicar un poquito. Yo creo que también a la afición, a la gente que ve este programa, le puede ayudar mucho a decir, cuando me propongo hacer una cosa, lo hacemos. Así como ustedes en el estudio, Fefis, Pipe igual, Yayo, y en lo que hacen, están metidos de lleno. Sí, a veces yo creo que la gente no cree en sí misma, piensa que las cosas no van a pasar hasta que pasen. Entonces, siempre uno pues trata de estar preparado para cualquier situación que pueda venir y cuando llegue a aprovecharla. Y yo creo que me caracteriza mucho eso, el siempre estar atento para la oportunidad que pueda venir y aprovecharla para obviamente seguir creciendo en mi carrera. Eso lo muestras a la hora que juegas, ¿eh? Porque siempre hemos comentado, Neto, que en realidad cuando estamos en el campo del fútbol, eso lo hemos dicho muchas veces, eso es lo que eres en realidad a la hora de mostrarte. Creo que así es, ¿no? Eres también fuera, así como juegas en el campo, eres fuera. Es el reflejo, ¿no? La verdad es el reflejo de la vida. Es el reflejo de la vida. Y yo sí, creo que, no sé si cuatro de ustedes, Yayito, querías comentar alguna anécdota, si era bueno que comentaras. Sí, me acuerdo de cuando estábamos chicos, pues, quedas bien aferrado y hasta una vez estábamos, no me acuerdo si eran finales o un partido normal, ahora nos fuimos a penales. Que fallaste el penal, no, andabas llorando, neta, no, ¿cómo vas a llorar? No, llorando, no, si te acuerdas. Sí. Aferrado, pues, lo aferrado que tenía, ¿verdad? Aferrado, siempre desde niño, pues, eras muy aferrado, pues, al competitivo. Competitivo. Y te buscaban a tratar de bajarte. Sí, siempre he sido así, hasta ahora ya de grande, jugando Xbox con mi hermano. Ah, sí, también. ¿Con el Edson? Me gana o algo, me hace gol así y he roto varios controles por el enojo, porque no me gusta perder. Más cuando sé que no trae nada y que lo puedo ganar. Oye, pero, que no llegues a ver, ¿eh? Que lo vea. Que lo vea para que sepa. ¿Algo que te recuerdes, Jeffis, tú? Pues es que recalcando eso que dice Luis, la competitividad esa, pues, el enojo, lo demostraba, yo me acuerdo cada torneo,
pues metía por torneo 50 goles bajita la mano. Decías, ¿cómo tenemos a este chavo aquí? No se ha ido a otro lado. Y pues duró poquito tiempo pues jugando con nosotros, incluso como rival, me acuerdo, que es cuando duele más pues porque... Se acabó el hablado acá de ablura, ¿no? Bajarlo, No, pero lo bueno es que de chico respetamos pues y gracias a Dios nunca se lesionó, está donde tiene que estar. No tiene ninguna lesión, ¿verdad? Sí, has estado siempre al... O sea, para que te hayan llamado a la selección y tú estés ahí, ¿qué tuviste con mi papá? ¿Qué tuviste que hacer para cambiar, hacer ese cambio? Me convencí de que podía hacerlo. Muchas veces, no te crees las cosas. Yo obviamente no pensaba que iba a llegar a un llamado a donde estoy ahora. Pero siempre pues pienso en el día a día, en trabajar día a día y sé que el día de mañana pues va a llegar otra oportunidad de hacer las cosas mejor. Ahora pues me tocó la selección, pero no me metió. No sé, seguir trabajando para que me lleve y me meta a jugar. Claro. Seguir trabajando y mejorando para seguir estando y jugando todos los partidos en mi club. Y obviamente que eso me va a ayudar para seguir yendo a selección. Esa temporada que estuviste prácticamente jugando titular todos los partidos, ¿no? Sí, fui el único jugador que jugó todos los partidos. Okay. O sea, aquí lo más importante, Luis, ahorita el llamado a la selección es que ya estás en la lista. Es importantísimo. Ya estás en una lista ahí, que X cosa, oye, ¿sabes qué? Mira, este de aquí. Eso es importantísimo, ya estás ahí en la lista. Y eso, ojalá que no lo borren de ahí. Y aparte que está jugando en Pachuca, haciendo bien. Titular, haciendo bien las cosas. Sí, claro. Pipe, tú no has hablado nada. Sí, que... no, pues también igual retomando el tema de aquellos partidos, ya son muchos años que hicimos ese equipillo y la verdad es que yo lo considero que también traíamos buen equipo. Me acuerdo también hacemos buen team todos y siempre tratando de llegar a las finales. Recordamos mucho aquello que también nosotros, bueno, en aquel tiempo que sí le decíamos hoy Luis, que entre nosotros también siempre platicábamos que podía llegar muy lejos. Lo veía, lo visualizaba. Siempre traía muy buen nivel. Y digo, oye, que lo vemos en la tele jugando partidos, llamado de la selección. Digo, a pesar de que ya tenemos varios años que ya no nos veíamos ni nada, y a lo mejor de ir con contacto con él, pero pues también te da gusto, ¿no? Que ahora él esté jugando por allá y que le está yendo muy, muy bien. Y en la lección de motivación para ustedes, para lo que ustedes realizan, ¿qué, cómo ves? ¿Sí motiva? Sí, no, obviamente, digo, no en cuanto a él y cuanto pues también otros jugadores, que yo creo que la mayoría siempre ha sido así, ¿no? El siempre ser... confiar en ti, el luchar, y porque en sí, pues como lo mencionabas, es un esfuerzo que tenemos que hacer día a día y que tanto en el deporte como en la escuela, en el trabajo, en lo que me digas, es el esfuerzo que tiene que hacer para llegar donde quieras llegar. También reconocer a ustedes, que más que nada ustedes fueron los que nos enseñaron todo eso, claro. Seguir superándonos, seguir dándolo todo, y gracias también. Pues Luis está donde está porque también los enseñaron ustedes, Beltrán, darlo todo, ¿no? Fue parte de su... Es que yo creo que el tema, Luis, sigue siendo de que nosotros como entrenadores o la gente que siempre tratamos es primero ser la persona. O sea, cada quien lo comentábamos hace ratito. Sí, yo lo recuerdo mucho que no nomás era el tema de venir a jugar fútbol, pues, o sea, era un tema de disciplina, era un tema de amistad y deporte, como nos hemos caracterizado aquí en el club también. Y también una frase muy importante del profe Beltrán que siempre nos decía, que cuál era lo difícil de hacer del fútbol. Es hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo fácil. Eso es lo difícil del fútbol. Hacerlo fácil, como lo hacía, como lo hacías tú, Luis. Nada más. Quizá no te acuerdas de esa frase, pero él siempre decía, aquí lo más difícil es hacerlo fácil. No sé, Luis, algo que quieras por último comentar de ¿cómo te sientes ahorita en este momento? ¿Cómo sientes este detalle, esta situación? Bueno, agradecerles por el tiempo de ayer también. De la cáscara que te enfrentaste. De hoy por aquí, por la invitación. Obviamente que ya tenía mucho tiempo sin verlos. Me da mucho gusto que todos, pues de alguna forma ya tengan sus carreras, su vida hecha y de buena forma. No que pues, como otras personas, no digo de aquí, pero que... pues pueden estar en otras situaciones
complicadas pues a las de nosotros. Y me siento muy orgulloso de que me puedan dar este reconocimiento. Obviamente que cuando empezaba a jugar en aquel tiempo nunca me lo imaginé. Y gracias a Dios pues se está dando. Sí, yo creo que por último es también agradecer a tu familia, a tu gente, a tu abuelita. Yo recuerdo que iba por ti, iba con su abuelita también a veces traerlo. Y siempre la bendición. Y sí, mi hijo, que te va bien. Y había que regresarlo otra vez y hacer con su abuelita o con tu mamá. Y yo tomábamos el carro y te llevábamos otra vez de regreso, porque él estaba en Zapotiltipo. A veces se quedaba con su abuelita, la mamá, señora Celerina. Y bueno, pues ahí él lo dejábamos. Pero pues todos esos esfuerzos, tanto de tu familia como hoy, ha sido gracias a eso, gracias a Dios, Señor, que somos, creemos en el ser. Sí, siempre agradecemos eso. Y bueno, pues yo creo que pues muchas gracias por estar, gracias. Y gracias al canal, a la afición que nos ve, y saludar a todo Ciudad Guzmán, que aquí tienen una persona que siempre nos va a representar muy bien, sobre todo a toda la gente del sur de Jalisco, ¿no es así, Luis? Ay, a ver, sí, si ya, sí, que ahorita sí, se acordó de nosotros, ya un gol nos dedica, ¿vale? Sí, claro. Ya, pero ya, por lo menos. Estás viendo algunas... que no meto, güey. Pero ya que meta, Luis, en que está así, como no, ya metido, como no, hemos visto goles, como chingados. Sí, pues ya con novia, ya mi novia me los pide todos. Ah, ¿eh? Ya tiene que ser la fuerza del corazoncito, ¿qué más, verdad? Sí, ya después, ¿para quién es esa seña? Me va a preguntar, ¿no? Ah, mejor así lo dejamos. Está bien. Ya sabemos que está más bueno. Pues no sé, pues gracias y hasta luego. Gracias. Gracias.